amigos, miren, nosotros estamos aquí descansando fuera de un bar que está cerrado en unas sillitas de madera bien bonitas. Bueno, así estamos esperando que pase un poco la lluvia para ir a hacer nuestras compras, las decoraciones de Navidad que me faltan para al fin poder decorar la casa. Y así, amigos, miren, aquí estamos con mi esposito Mochi de ahí. Hola. Y así, así, amigos. Bueno, vamos a ver a dónde vamos ahorita, a qué tienda vamos primero para hacer las compras. Y de ahí, bueno, a la casita cera. Pero miren, les voy a mostrar el clima, cómo está lloviendo, nosotros estamos escondidos aquí. Miren, amigos, como les digo, está lloviendo, todo mojado. Y nosotros estamos esperando un rato. Y bueno, amigos, me olvidaba de contarles que ya hemos ido a una tienda que era para comprar un regalo muy importante para la Navidad. Ya lo verán, no se los voy a mostrar, lo verán el día de Navidad en nuestro video para que sea una sorpresa. Pero está hermoso, me encanta. Así que eso era todo, amigos, que me estaba olvidando de contar. Y bueno, a seguir buscando las tiendas que necesitamos para seguir comprando todo lo que queremos. Bueno. Miren, amigos, la torre está al fondo, allá, al fondo. Miren cómo han decorado acá toda la calle iluminada. Qué bonito, miren. Todos los árboles lo han iluminado. Estamos buscando ahorita, amigos, el centro comercial para hacer nuestras compras. Ya se hizo de noche, así rapidito, como si no hubiéramos hecho nada. Se pasó el tiempo rápido. Y miren aquí el carrusel para los niños, qué hermoso. Amigos, ya estamos dentro del centro comercial. Miren su decoración con globos iluminado. Está lleno, amigos, lleno de gente. Nosotros estamos buscando nuestros regalitos de una vez para tener tiempo. Miren la decoración. Bueno, vamos a encontrar la tienda, amigos, miren. Vamos a buscar la tienda que queremos. Es lo primero que queremos, amigos, buscar. Pero miren, está lleno de personas. Ojalá que encontremos rápido la tiendita. Miren, amigos, la decoración del centro comercial, qué bonito está. Miren. Está bien bonito, está lleno, como les digo, amigos. Bueno, nosotros seguiremos buscando la tienda. Esto es lo que he encontrado. Una polerita de llamas de Navidad. Qué bonito que está. Gracioso. Estamos aquí en la tienda, pero no hay nada de Navidad. Hay estos de acá arriba y ahí al frente. Ahí, amigos, hay unas cuantas cosas, pero no hay todo. Vamos a tener que ir a otra tienda y buscar. Miren. Bueno, vamos a seguir buscando. Amigos, ya hemos salido del centro comercial. No hemos encontrado nada. Como vieron, no hay casi muchas cosas de... Casi no hay muchas cosas de decoración para Navidad en este centro comercial que es gigante. Hay todo, ropa, todo, pero decoración de Navidad casi no hay. Así que nosotros vamos a ir a otra tienda, a otro lugar para buscar la decoración que me falta. Pero miren, amigos, nosotros estamos acá atrás. Está la torre, estamos cerca. Y bueno, ahorita vamos a salir de aquí para ir a otro lugar y buscar lo que falta. Si no, ya con lo que tengo en la casa, estará bien decorada la casa, pero no hay muchas cosas de decoración, muchas cosas de Navidad. Así que veremos, amigos, veremos. Vamos a seguir caminando. Aquí les muestro un poquito la torre que está detrás mío. Está hermosa. Ahí está, miren, amigos. El centro comercial es este. Es este de aquí. Es súper grande. Hay de todo, de todo, de todo, de todo. Y la torre está exactamente allá. Así que nosotros seguimos nuestro camino para buscar la decoración. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es un nuevo día, amigos. El día de ayer ya no pude hacer la decoración de la casa. Llegamos súper tarde, amigos, y además estábamos cansados de caminar para aquí, para allá, buscando todo lo que queríamos para Navidad. Y bueno, no encontramos nada.
todo lo que queríamos, las decoraciones que quería comprar que me faltan para la casa, no he encontrado, no había por ningún lado, amigos, creo que ya se los dije ayer igual. Así que hoy día, bueno, decoraré la casa, lo que me falta. Miren cómo estoy yo hoy día, toda de Navidad. Miren mi aretito, mi arbolito. Al fin el aire navideño, amigos, ya está en casa. Así que vamos a comenzar con la decoración. Les voy a mostrar todo lo que tengo. Son poquitas cosas. Como ustedes saben, el departamento es pequeño, así que no puedo tener cosas grandes. Pero ahí comenzamos, amigos. Bueno, amigos, para comenzar, miren, yo ya hice mi arbolito. El árbol ya está hecho, amigos. Lo hice con mi esposo, así que ya está. Miren estas cositas hermosas que le he puesto, miren. Ayer lo único que compré de decoración de Navidad fue este de Mickey que me encanta. Aquí abajo he puesto mi nacimiento que lo compré en Cusco por un señor que lo hace a mano, que lo vendía en la calle y lo compré así. Miren aquí, está bien bonito. Si lo ilumino, queda así, amigos. Miren, mi árbol pequeño, pero la verdad que está muy bonito, me encanta. Lo voy a dejar así prendido. Y bueno, en esta esquina ya he puesto mi Nochebuena, como le llaman en México. Yo le digo mi estrella de Navidad. Lo puse en esta esquina como el año pasado. Amigos, hoy día con ustedes voy a abrir estos paquetes que me han llegado ya. Los pedí de AliExpress. Voy a ver qué me llegaron. No son cosas de Navidad, son cosas sin nombrar, pero lo quiero compartir con ustedes. Y bueno, esto es todo lo que yo tengo como decoración por Navidad. Es por eso que, amigos, yo quería comprar cosas para decorar porque no tengo mucho. Miren, acá tengo mis velitas. Son velas estos. Acá también para poner velas. Esto también que me compré para decorar. Y una estrella. Aquí están mis bolitas. Se desenfoca un poco, pero es así. Amigos, esto lo tengo desde el año pasado, los dos. A mi mamá le mandé también así igualito hasta Perú. Y aquí ya he puesto este que dice Christmas en la entrada de la puerta. La verdad no sabía dónde ponerlo, he estado buscando. Continuamos, amigos, con la decoración de la casa. Lo voy a hacer rapidito, no voy a tomar mucho tiempo porque son pocas cosas. Y bueno, ahí está mi esposo, miren, que va decir hola a todos. ¿Se te enfoca, amor? Creo que no. Ahí está. Y bueno, le pido a mi esposo que me ayude para que él me grabe. Y este platito, amigos, miren que lo tengo. Lo compré el año pasado. Y lo voy a poner aquí encima de mi mesa de medio. Encima de estos. Amigos, bueno, regresamos. Estoy tomando mi tecito calientito por el frío. Y bueno, voy a sacar ahorita, amigos, el arbolito de mi esposo, que lo tiene desde muy niño. Es un arbolito muy especial. Este arbolito, amigos, es muy, muy especial para mi esposo porque lo tiene. ¿De qué edad lo tienes, mi mamá? 8 o 10. Desde los 8 o 10 años que tiene este arbolito, entonces hay que sacarlo con cuidado porque es una reliquia. Y este es el famoso árbol de Navidad de mi esposo. Mírenlo, es bello. Tiene su gorrito. Aquí están sus ojitos, sus ojos. Aquí, ahorita les voy a poner la pila para que lo vean cómo funciona, pero es bellísimo. Este árbol nosotros lo hemos estado poniendo por todos estos años, pero ahora, como ya vieron, mi arbolito que está allá, ese ya es nuestro árbol, nuestro primer árbol de... Nuestro primer árbol, amigos, de casados. Y este era el arbolito que teníamos antes. Así que lo voy a poner la pila, amigos, para que vean cómo funciona. Y amigos, mi esposo está preparando rápido el arbolito. Le va a poner la pila, el que se encarga de poner la pila. Y miren la chompa que tiene mi esposo de Navidad, de Capitán América. Está bien bonita su chompa. Así que hoy día lo estamos usando. Al final, amigos, les voy a mostrar cómo quedó toda la casa. Es pequeña, pero va a quedar bonita. Así que esperamos a que la... Y
Ahí lo acomoda. Es el renegoncito del árbol. ¡Ay, qué bonito, amigos! ¿Vieron? Ese es el árbol que hemos tenido todos los años. Todos los años. Así que ahora ya tenemos nuestro árbol. Y ya vuelvo, amigos, para que continuemos viendo. Decorar así rapidito, como flash, como vieron, la casa es pequeña, no tenía tantas decoraciones que poner. Y miren, les muestro. Aquí puse el arbolito que habla y que canta. Aquí puse las dos, no sé cómo se llama esto, pero es para poner velitas adentro. No tengo todavía la velita, pero lo voy a tener. Aquí abajo puse mi estrella que compré, esta estrella que se ilumina, que le voy a poner pila también. Aquí está mi planta, amigos, como pudieron ver. Amigos, aquí está mi arbolito. Bueno, ya también les mostré el arbolito. Y ahorita, amigos, voy a iluminar ya todo de una vez para que la casa quede iluminada, para que vean cómo se ve la casa iluminada, amigos. Así. Qué bonita. Soy la única de todo el edificio que ha puesto luces afuera y en la casa, creo. Y amigos, y aquí mi mesa de aquí es básica. No, porque acá siempre nosotros ponemos cosas, siempre estamos en este lado y no queremos estar como sacando todo lo que vamos a poner aquí. Pero así ha quedado. Miren qué bonito se ve la casa, así iluminada todo. Y voy a compartir con ustedes mis paquetes. De una vez los voy a abrir, lo que me pedí en AliExpress, amigos. Así rapidito nomás para compartir con ustedes. ¿Qué será? Digo, nuevos paquetitos. Esta semana, ¿verdad? Aquí. No me pedí cosas de Navidad porque quería probar a ver si llegaba o no. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tengo idea de qué es esto. ¿Será para mí? ¿Sí? Dice Lorena. No me he pedido eso yo. Amigos, eso yo no me he pedido. Definitivamente esto no me he pedido. No sé qué sea. Voy a ver, de repente es para algo. ¿Para qué será? ¿Y esto qué es? ¡Ah! ¡Oh, mi caja para poner mi mascarilla! Pero no pensé que eran tan grandes. Pensé que era para los bolsillos, amigos. Está súper grande. Miren, más grande que mi mano. ¡Ay, no! Yo quería meter este en mis bolsillos. Pero bueno, no importa. ¡Ah! Está súper grande. Y esto es el otro, el azul que compré para mi esposo para que lo lleve fácil. No creo que lo va a poder llevar fácil. Amor, no lo vas a poder llevar fácil. Ay, no. Ay, yo pensé que era de bolsillo. Mire, es para guardar las mascarillas. Para no ponerlas por cualquier lado. Bueno, no importa, amigos, no importa. ¿Qué es todo esto que me ha llegado? Yo definitivamente no me pedí esto, no sé qué es. Sachetes parecen, ¿no? Sí, para guardar, ¿qué es la mascarilla, no? ¿O para qué? Busque. ¡Ah! Y lo que nos llevó para las mascarillas cuando yo trabajo, a veces todo el día estoy con la mascarilla. Este, y me duele la parte de atrás de las orejas, amigos. Estoy todo el día trabajando con mascarilla. Y entonces esto me lo pedí. Uy, está pegado. Y esto, amigos, me lo pedí para ponérmelo. Creo que se pone como en la... Miren. ¿Ven? En la parte de acá atrás se pone y aquí pones la mascarilla y así ya no te duele la oreja. A mí me duele fuerte la oreja. ¡Ay! Este también es un
súper grande para mi cartera, para la mascarilla, para... Yo siempre llevo de repuesto mis mascarillas. Este yo quería para poner mi mascarilla, que uso a veces cuando me la saco, que estoy comiendo algo, la guardo un ratito. Y este es para mis repuestos. Yo siempre llevo repuestos de mascarilla, o si alguien necesita en la calle o me pide a alguien, siempre tengo yo mascarillas de repuesto en mi cartera. Y este es para eso, miren, de girasoles. Es, voy a tener que llevar una cartera más grande ahora, ya no mi cartera pequeña. Y ahora vamos a ver qué me lleva aquí. Bueno, amigos, no sé si todos saben, pero yo soy peluquera de mi casa. Yo soy la peluquera de mi casa y me pedí una cosa que necesitamos de verdad, urgente, urgente, urgente. Y es, no sé cómo se llama esto. Miren, es para cuando le corto el cabello a mi esposo. Entonces esto se pone así para los pelos, como peluquería, miren. Ay, sí, está bien, amor, para tu tamaño. Sí, bonito. Bonito, miren. Miren el diseño, tiene tijeritas, cosas, como una peluquería de verdad. Ya les voy a mostrar ya cómo le queda a mi esposo el día que le corte el cabello. Y y vamos a ver qué es esto. Ok, esto es la mascarilla que me pedí. Ay, muy morada es. De color moradito, lilita, son mascarillas, y para mi esposo que pedí mascarillas negras. Miren, amigos, así es la mascarilla. Voy a probarme una, a ver qué tal de cara. ¿Qué tal? ¿Moradita? Moradita. Sí, está bien. Para no tener la celeste de hospital, está suavecito su hospital. Muy bien, eso es todo lo que... Eso es todo lo que me llevo, amigos. Pero bueno, eso yo pensé que era más chiquito, pero está bien. Y bueno, amigos, así yo voy a terminar este video con toda la decoración, con todo lo que me llegó, mis pedidos, que al fin he podido abrirlo. Y bueno, eso es todo, amigos, hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho y que, bueno, me encanta que compartir con ustedes toda mi decoración de mi casa, cómo he decorado, lo poco que he decorado, pero me encanta haberlo compartido con ustedes. Espero, como siempre, que les guste este video. Así que, amigos, nosotros nos vemos en un próximo video. Ustedes cuídense mucho. ¡Chao!